Cada cierto tiempo bajo a las catacumbas de mi conciencia, allí donde almacenamos los perjuicios propios del vivir, la mediocridad propia del ser humano, que aunque racional, dicen, habitualmente se ahoga en su propia medianía, consecuencia quizás del vaivén constante de la vida. Hay un fuerte olor ocre que se te pega a la piel, mucho polvo, desorden. Aquellos pensamientos que nos causaron dolor o vergüenza están allí, sobre aquel suelo de hormigón pulido, donde las pisadas propias dejan una clara huella indeleble. Señal del desuso al que habitualmente damos a nuestros bajos fondos. Y aunque aquello es siempre doloroso, pues de golpe te encuentras con recuerdos, personas o situaciones que decidimos enterrar en nuestros culubíes particulares, es higiénico bajar de vez en cuando y abrir las ventanas, airear aquellas situaciones que nunca desaparecen, que siempre están ahí, esperando un golpe de debilidad propia para agazaparse en tu alma como una rata de cloaca y mostrarte que los problemas hay que solucionarlos a su tiempo, evitar que se enquisten, que estos así hacen daño. Evidentemente es inevitable recolectar situaciones que nos dejan al margen de la paz interior, que dicho sea de paso, es tan frágil como una burbuja de jabón en una corriente de aire. Nos pasamos la vida buscando ese instante de cordialidad con nosotros mismos, al que yo, particularmente, describo como un parche de morfina al que acudimos para aliviarnos del hecho propio del vivir. Que este deja consecuencias y que no perdona. Así que aunque me cuesta, y bien sabe el cielo que es verdad, bajo cada cierto tiempo a los abismos de mi conciencia, donde, desarmado en su totalidad y dispuesto a recibir aquellos bofetones de realidad donde no existen nada ni nadie que pueda aliviarte ni consolarte, pues aquellas madejas enredadas, aquellos pliegos sin firma ni reembolso, solo te esperan a ti, querido amigo, a ti únicamente, como amo y señor de aquel galimatías tan personal, tan intransferible. De aquel cara a cara siempre saldrás dañado, como el buceador a pulmón libre que desciende a las profundidades a sabiendas de que el tiempo es limitado. Así que bajamos nosotros deseando regresar y tomar una nueva canada de aire fresco, de vida. Pero incluso en aquella situación tan desfavorable, en ciertas ocasiones, solo en ciertas, conseguimos ordenar algunos bosquejos, taponar una herida sangrante, y eso, bueno, eso es una victoria, porque allí, en ese medio tan inhabitable para el ser humano, no es bueno permanecer mucho tiempo, pues ya sabemos que para encajar en esta sociedad es necesario apagar la luz muchas veces de nuestra conciencia. Buenas noches a todos, mi nombre y quien os habla, Rafael Montaño García. Bienvenidos a Café de Levante. Y hoy, bueno, hoy en nuestra mesa, hoy en Café de Levante, hablamos de psicología y hablamos de terapias familiares. Y para eso se encuentra con nosotros, bueno, se encuentra con nosotros doña Charo Lobato. Ella es psicóloga, pedagoga y terapeuta familiar. Bueno, sabemos que tienes un centro en Málaga, donde eres directora de un centro de psicología y psiquiatría, pero eres de sanluqueña de nacimiento. Charo, encantado de tenerte aquí en Sanlúcar, en tu tierra, y bueno, todo un placer. Buenas noches, Rafa, igualmente. Encantada de poder compartir este espacio tan interesante. Esperando poder construir pues una temática interesante que pueda ser... pueda encajar en este espacio que cada martes hace llegar, ¿no? Charo, siguiendo un poco a colación de la entrada leída, ¿por qué es tan difícil muchas veces bajar a las profundidades de nuestra alma y ordenar un poco lo que tenemos ahí abajo, verdad? A ver, es incómodo, ¿verdad? A la vez que da miedo y de que hay muchísimo tabú con el tema psicología, con el tema terapia, con el tema... Bueno, luego hablando con compañeros míos, psiquiatra, muchísimo más psiquiatría, ¿no? Cada vez va desapareciendo, pero sí que es verdad que hay miedo a qué puedo descubrir acudiendo a un facultativo, a un psicólogo, a un,
a un terapeuta, ¿qué puedo descubrir? Bueno, no, el miedo, a ver, es muy importante partir del conocimiento de que sabiendo que con un buen profesional el miedo va a ir desapareciendo, y es muy importante, yo siempre digo, comprender para resolver. Decía Aristóteles que para deshacer un nudo hay que saber de qué está hecho, y es muy importante que el trabajo con un terapeuta te ayude precisamente a eso, a poder resolver cuestiones de tu vida, pero para poder resolverla hay que llegar a un punto en el que uno comprenda qué le ocurre. Y ahí es donde hay que bajar. Y ya no solo, Charo, el hecho de poder... Bajar o subir. Es que bajar suena mucho a Virgilio y Dante, ¿no? A las puertas del infierno. Bueno, sí, bueno, es muy que, interesante, la Divina Comedia. Viene de la mano, ¿no? De la psiquiatría y de la psicología. Ya no solo, Charo, es poder acercarnos a un profesional, en este caso de la materia, sino incluso nosotros mismos hacer un balance y decir, bueno, tengo que solucionar unos ciertos problemas que vamos parcheando quizás por la velocidad del siglo donde estamos viviendo, e incluso de nuestra propia timidez o ser poco resolucionativos, ¿no crees? Uh-huh. O sea, en el sentido de que ya no solo poder asistir a alguien, un profesional, sino que nosotros mismos también deberíamos hacer examen de conciencia y ver cómo podemos solucionar problemas y avanzar. Es importante, a ver, uno con uno mismo nunca va a ser objetivo. Uno con uno mismo, y hablo no de género, quiero decir uno o una, nunca va a ser objetivo. Se necesita ese setting, que nosotros llamamos setting, ese encuadre terapéutico, donde alguien desde fuera haga de espejo y nos dé un feedback de qué ve en nosotros. Claro. Porque se nos va a escapar siempre cosas, ¿no? Es muy importante esa visión externa. ¿Nosotros podemos hacer un análisis con nosotros mismos? Sí, pero se va a quedar siempre corto. Es muy importante la presencia de un agente externo, alguien que dinamice ese proceso de poder conocernos, poder resolver situaciones, y eso muy difícilmente va a ser desde uno mismo. Uno puede ir con amigos también y contárselo, me ocurre algo, se lo voy a contar a una amiga, a un amigo, a mi pareja, pero no es lo mismo. Charo, entiendo entonces que sin una ayuda profesional nosotros mismos podríamos corregir patrones de nuestra vida cotidiana, de nuestra estructura como ser en sí, o debemos de ir siempre de la mano de un profesional. A ver, es que son varias preguntas en una, pero voy a intentar contestar varias esas cuestiones que me parecen que son muy interesantes, y vamos a separarlas. Por un lado, uno no puede, y si me pierdo me vas diciendo, sí. Rafa, voy a intentar contestarte las tres. Una, que uno no es objetivo con uno mismo. Uh-huh. Y es muy importante saber que si uno quiere resolver algo, es muy difícil si no se pone en manos de un profesional facultativo, siempre terapeuta, pero siempre que sea psicólogo colegiado, muy importante. Luego ya hablaremos sobre esto, ¿no? Pero una persona debidamente formada, preparada, que te ayude, que le ayude a la persona a poder resolver, aquello que le preocupa. Uno mismo es muy difícil. A mí, cuando un paciente viene en Málaga y me dice tal cual, esto no se resuelve, mire usted, esto no se resolverá con el tiempo, y yo siempre le digo, con el tiempo, el buen vino y los jamones, y ya está. Con respecto, Rafa, a la estructura de personalidad, a la persona, al paciente, le tranquiliza muchísimo saber que dentro de ese tabú de ir al psicólogo, que viniendo a consulta no lo vamos a cambiar como un calcetín. Además, sería terrible eso. Uno tiene que conservar lo que es. De hecho, la estructura de personalidad se va formando en los primeros años de vida y termina de formarse en la adolescencia, adolescencia adulta. Para bien y para mal. ¿Por qué digo esto? Para bien, si tu estructura de personalidad es sana, fenomenal. Pero ahí también es donde se van formando lo que nosotros podemos llamar como trastornos de personalidad. Claro. Y eso sí que, igual que un psicólogo o un psiquiatra, un terapeuta, ¿no?, puede cambiar la estructura de personalidad, también digo que un trastorno de personalidad, por ejemplo, en este caso, no se puede,
no se puede curar, sí que puede mejorar, ¿eh? Pero, por ejemplo, parece que tenemos un vacío por delante, ¿no? Con el tema de las nuevas tecnologías, ¿no? No sabemos lo que tenemos, lo que se nos viene encima con los grandes inventos, las grandes investigaciones que parece que van a cambiar la sociedad en poco tiempo y que quizás eso sí nos puede causar experiencias negativas o que nos puede causar, incluso para los profesionales, ahí parece que hay un pequeño vacío, ¿no? En el sentido de que no sabemos qué es lo que tenemos por delante y a dónde podemos entrar. Con respecto a... No a enfermedad, porque no es una enfermedad, pero sí a cualquier trastorno de personalidad venido por la sociedad evolutiva que cada momento histórico ha sido, puede decirse que ha provocado una serie de patologías distintas. Nuevas patologías, claro. O sea, cultura y patología, el momento social en el que se viva. Igual que los trastornos por estrés postraumático aparecieron como champiñones después de la guerra de Vietnam, claro, en soldados, en personas que habían vivido situaciones muy, muy estresantes y que a primeros de siglo, después de la Primera Guerra Mundial, ya Freud hablaba de la histeria, la mujer, una mujer pues en aquellos años primeros de siglo, pues bueno, una mujer muy cosificada, muy sometida, o sea, los síntomas en el ser humano aparecen de formas muy distintas dependiendo del momento histórico. Ahora se habla muchísimo del TDAH. ¿Y qué es el TDAH? El trastorno por hiperactividad, por déficit de atención e hiperactividad, que viene a consulta, pues muchísimo en Málaga, mis compañeros y yo atendemos muchos casos falsos diagnósticos, pero en muchas ocasiones sí es realmente un déficit. ¿Y por qué? Porque los niños están hiperestimulados. De esa hiperestimulación viene esa dificultad o esa incapacidad de poder concentrarse. Hay quien quiere patologizarlo, sí, pero pueden no patologizarse y verse desde un punto de vista que a lo mejor es un niño más despierto, más disperso, y que ahí también el sistema educativo tendría muchísimo que hacer. Este hombre, que no recuerdo su nombre, quien inventó o determinó en su momento el trastorno de hiperactividad, ¿no? Él en su tumba de muerte dijo que había sido totalmente un invento, ¿no? Y que, bueno, las grandes empresas farmacéuticas lo hicieron para poder lucrarse con la venta de esas drogas. No es un invento, existe. ¿Qué pasa? Que hay mucho pensamiento de... A ver, yo soy psicóloga, soy pedagoga, estoy muy a favor de que hay muchísima sintomatología que se puede trabajar y se puede curar y puede desaparecer sin medicación, pero la medicación, querido Rafa, está ahí, es el producto de todo lo que hemos evolucionado en medicina a lo largo de los años. O sea, la química es la química y si hace falta hay que tirar de la química. No soy partidaria, en ese sentido no me identifico con ser muy biologicista. Los compañeros que son muy biologicistas medican muchísimo. Yo pienso que solo en casos muy, muy, muy concretos es efectiva y es necesaria una terapia combinada. Algo de medicación, o sea, una persona ya no, perdona que cambie de TDAH, pero una chica, una señora, señor, con muchísima angustia, y es imposible trabajar con esa angustia en consulta, en terapia. Entonces, ¿cómo se coordina ese trabajo? Se coordina con un compañero especialista en medicina, en psiquiatría, que le recete un antidepresivo a lo mejor, claro, algo de química que le ayude, o sea, el sufrimiento no es gratuito, que le ayude a poder empezar ese trabajo de terapia conmigo, para luego ir haciendo desaparecer esa ayuda, ¿no? Esa, diría como esa especie de andamiaje, de ayuda para poder realizar la terapia. No con esto digo que una persona tenga que estar continuamente medicada, ni continuamente en terapia, y ahí te contestaría que se me ha olvidado el tercer punto, tercera cuestión que me hacías con aquella pregunta de uno necesita
al psicólogo o al terapeuta o tiene que consultarlo siempre o se puede curar por uno mismo? Igual te comentaba que uno con uno mismo no es objetivo y que necesita la ayuda a lo mejor de una mirada externa, de un profesional. También te digo que no es sano lo más idóneo crear una relación de dependencia con tu terapeuta. Claro, o sea, claro. El tratamiento tiene que tener fecha de inicio y fecha de fin. Claro. Eso es. Si no, no sería buena señal. Yo lo que pasa es que no, te lo decía porque hay algunas pautas, ¿no?, que están preestablecidas, ¿no?, en nuestro ser en sí. Hay gente que, por ejemplo, es cobarde, o hay gente que le cuesta decir que no en situaciones complicadas. Entonces, él sabe perfectamente que eso le causa un problema. No afronta los problemas de la vida, no afronta los problemas como le vienen, no es capaz de atajar ciertas situaciones comprometidas. Entonces, él se enfada consigo mismo porque sabe que no es capaz de cambiar esas pautas. Por eso también te preguntaba si él, haciendo un sobreesfuerzo, llegaría a decir, bueno, pues tengo que decir que no, pues digo que no. ¿O verdaderamente necesita alguien que lo lleve de la mano y que le cambie quizás un poco esa... o eso es intrínseco de cada persona y no se cambiará? Hombre, podría... A ver, en estos casos estamos hablando de matices. Sí. No de alguien que está sufriendo en exceso por alguna otra sintomatología, una ansiedad elevada, un patrón de pensamiento triste, trastorno muy catastrofista, compulsivo, un punto de obsesión, un punto... Bueno, caso de la timidez, de la asertividad, saber decir que no, eso son habilidades sociales. A mí cuando vienen me preguntan, pero ¿qué hay que hacer para relacionarme mejor? O para, o sea, eso es para vencer la timidez, claro, el miedo. Un entrenamiento. Yo hay cursos también que hacía hace años con unos compañeros en la consulta, empezamos a hacer una serie de cursos enfocados, encaminados, ayudar a todas las personas que tuviesen miedo escénico a hablar en público. Era un curso de oratoria. Y igual que les decía yo a esos alumnos, y me decían, bueno, pero ¿cómo voy a hablar yo en público? Era un curso totalmente práctico, y yo les decía, hablar, igual que a nadar se aprende nadando, a hablar en público se aprende hablando. Hay que desarrollar y entrenar esas habilidades sociales. La timidez, pues, ¿qué hay detrás? Hay que explorar qué hay detrás de la timidez. Pues muy probablemente... todo, o sea, hay una explicación para todo, como decía un profesor mío, aunque sea algo muy malo, pero todo tiene una explicación, ¿no? Claro, todo tiene un trasfondo que hay que hurgar, ¿no? Claro. Es la trastienda de la tienda, ¿no? La hay que trastienda. Mirar ahí para poder ayudar, claro, debidamente, adecuadamente a esa persona. Charo, ¿por qué decides dedicarte profesionalmente a la psicología, a la psiquiatría, a la terapia familiar, que es una... donde también te mueves con cierta estructura? A mí me tiraba la medicina, me tiraba muchísimo, pero por una serie de circunstancias de formativas, terminé en la psicología, que es otra forma de ayudar en salud, ¿no? En salud mental en este caso, y me fui formando por esa pasión o vocación, esto es algo vocacional, hacia esta relación de ayuda, ¿no? Ayudar a los demás a mejorar sus vidas y sus relaciones. Y dentro de esa formación encontramos la terapia familiar. Yo creo que es un tema muy, muy interesante porque la estructura de la familia es una estructura, un pilar muy importante en la sociedad en la que vivimos, evidentemente, y sobre todo para nuestro desarrollo, ¿no?, personal e incluso profesional. ¿Cómo podemos fortalecer los vínculos de la familia estando tan bombardeado continuamente por problemas y por noticias negativas y por enfrentamientos que pueden debilitarla? Bueno, todo lo que ocurre adentro de una familia es un fenómeno relacional, nunca es un fenómeno individual. Eso siempre lo digo tanto en parejas, en terapia de pareja, como en terapia familiar. ¿Cómo se puede desarrollar, más bien cómo se puede iniciar, mantener y seguir desarrollando y mantener esos vínculos? La comunicación es muy importante. Te puedo decir que los vínculos, Rafa, son socioemocionales, no biológicos. Yo puedo tener una prima, que podemos tener un vínculo biológico, pero si no hay relación apenas, nosotros llamamos que es el tejido, el amor podría ser
el tejido relacional. Ese tejido, pues no se construye, termina por desaparecer. Uno puede ser, hacer familia con unos amigos, uh-huh, y sin embargo con una familia decir, pues mira, no me llevo tanto, ¿no? Claro. Los vínculos, o sea, hay que construirlos. No, no viene dado por el simple hecho de decir, soy padre, tengo hijos, o tengo hermanos, sí, o mi madre me tiene que querer, porque sí, claro. Exacto, hay que dedicar tiempo, porque el amor es generoso. ¿Y qué quiero decir con esto? Que una persona que es generosa dedica tiempo, tienes una serie de detalles, responde de alguna manera esa persona, ¿no? Los vínculos se construyen. ¿Y qué otros pilares son imprescindibles? El respeto, el tener en cuenta al otro. ¿Y qué quiere decir tener en cuenta al otro? Sé que existes, sé que estás ahí y te voy a cuidar, ¿no? Eso es importantísimo. Se podría decir que son como pilares de una mesa, las cuatro patas de una mesa, que si de fallar uno o dos, la mesa se puede caer. Claro. Charo, en este hablamos antes un poco de, bueno, lo convulso que está haciendo el siglo XXI, ¿verdad? Nos acercamos también a nuevas tecnologías que traen nuevos problemas. Muy interesante. Bueno, temas, guerras, enfermedades, deshumanización, insolidaridad. Que esto no quiero hacer un abanico apocalíptico, ni mucho menos, ni un crisol de cosas negras y fatuas, pero sí es verdad que el ser humano cada vez es más independiente, ¿no? Menos sociológico, menos sociable. Nos cuesta cada vez solucionar problemas más. ¿No piensas que es un problema, un mal de este siglo que estamos viviendo? Hay mucha individualidad, uh-huh, y bueno, sí que es importante decir que es bueno el ser individual. Todo va mucho con el momento, como señalas, efectivamente el momento histórico. Se ha vivido épocas sociales, históricas, donde el ser humano hacía mucha familia con su familia, con vecinos, con... No había los medios de comunicación o las redes sociales. Claro. O sea, sí existía el concepto de red, que de hecho, bueno, nosotros evaluamos mucho la salud mental de una persona en función de la red social que tenga. Y la red social ya no es ni Twitter, ni Facebook, etcétera, etcétera, todas las redes que hay, sino con las personas que esa persona podía contar a nivel de trabajo, a nivel social, a nivel familiar, a nivel de otros servicios o recursos, como podría ser de la iglesia o de servicios sociales, etcétera, etcétera. Es muy importante saber con cuántas personas puede contar alguien. El ser humano es individual, está bien que sea individual, pero que tenga capacidad de relación. Eso es fundamental. Por supuesto que sí, siempre. Yo voy a dar un matiz. De hecho, evaluamos... En una primera consulta en psiquiatría, en psicología, en muchísimos casos se evalúa la parte social y la capacidad, dos factores muy, muy importantes, capacidad de adaptarse de esa persona y con quién cuenta. Eso es una parte importante, Charo, pero yo también creo que estarás conmigo que también hay otra parte muy importante, que es esa parte de la soledad. La soledad muchas veces es esa palabra maldita que la gente entiende como, bueno... Yo creo que las personas deben también aprender a estar solas para poder ser creativos, para poder pensar, para madurar sus ideas. Yo, por ejemplo, necesito estar solo a la hora de escribir, a la hora de concentrarme. Fundamental. Incluso, para mí es fundamental, porque para mí la soledad no es una enemiga, para mí la soledad es una soledad enriquecedora. Hay gente que no son capaces de vivir si no hay alguien al lado. Bueno, ahí estaríamos hablando de un problema. Una cosa que es la dependencia emocional, uh-huh, y... con estar, o sea, que ahí el síntoma sería estar acompañada de alguien. ¿Y qué función tendría ese síntoma? Pues a lo mejor no enfrentarme a determinadas cosas que estando sola o solo tendría que resolver. Es muy importante que uno esté solo, que tenga esos espacios individuales, incluso ya si tienes pareja o no tienes pareja, terapia de pareja, lo decimos muchísimo porque es un error que cometen muchísimas parejas. El abuso de espacios comunes y el abuso de espacios individuales.
una pareja se muere por exceso de espacios comunes o por exceso de planes individuales. Tiene que haber una homeostasis, tiene que haber un equilibrio. Uno debe de crecer en esos espacios individuales, porque es ahí precisamente donde uno se encuentra, donde uno se conoce, donde crece individualmente, y es sanísimo porque eso revierte luego en la pareja. Claro. Pues, Charo, si te parece, vamos a pasar unos momentos a publicidad y seguimos hablando de tus trabajos y de tus quehaceres. Perfecto, Rafa. Amigos de Café de Levante, volvemos en unos minutos. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos hablando con Charo Lobato y hablando de psicología y en este caso de terapias familiares, que nos hemos quedado en ese trabajo, ¿no?, en el que realizas en tu centro en Málaga. Cuando hablamos de terapias familiares, ¿cómo se aborda el tema? ¿Cómo abordáis el tema y cómo es una sesión de una terapia familiar? Bueno, una sesión de terapia familiar es importante decir que comienza con una primera entrevista donde puede acudir pues todos los miembros de la familia. Normalmente en la terapia familiar nadie en la demanda, nosotros le llamamos la demanda cuando se registra esa llamada telefónica, que también es muy muy importante. Hay un dicho en nuestro gremio que dice que la terapia empieza cuando el paciente llama por teléfono. Cuando se da cuenta de que hay algo, hay un problema. La conciencia de problema es fundamental. Y ahí un profesor que yo tuve en Barcelona lo decía, no lo decía todo, decía: señores, que sepáis que la terapia empieza cuando el paciente llama. Es fundamental. ¿Por qué? Porque ahí sabes quién llama. Normalmente quien llama es el cliente. El que va a recibir la terapia es el paciente y el que el demandante, el que llama por teléfono. Y el que pague las consultas va a ser el cliente. Hay situaciones en terapia familiar. Y sale ganando toda la familia. Hay situaciones en terapia familiar, Rafa, donde esta figura está en personas diferentes. ¿Qué es lo ideal? Pues que el paciente y el demandante y el cliente estén en una sola persona. ¿Por qué? Porque a mí me puede llamar una madre y decir: mi hijo tiene un problema. Y el hijo sería el paciente, pero el hijo no ha llamado, entonces de alguna manera viene a consulta de una forma más pasiva. Entonces, claro, ¿qué es importante? Es importante registrar, para no alargarme mucho con esta cuestión, la estructura de terapia familiar, o sea, es algo. Desestructura, hay todas las situaciones que os pueda llegar, desde el primer momento, ¿quién llama? ¿Por qué? La terapia familiar es muy estructurada. Claro. Dentro de la terapia familiar existen varias escuelas, porque la terapia familiar empezó pues en los años 40 en Estados Unidos, y a partir de ahí se fue desarrollando pues en muchas escuelas. En Estados Unidos hay varias que son geniales, en Australia, en Italia tenemos la Escuela de Milán. O sea, existen muchísimas escuelas que han aportado muchísimos trabajos y gracias a ellos podemos hablar hoy de terapia familiar y puedo yo estar aquí, por ejemplo, hoy contándote a ti todas las cosas que sé, ¿no? Gracias, claro, a ellos. Debe de ser muy estructurado. ¿Por qué? Porque estás en un espacio de terapia con varias personas, donde existen lo que nosotros llamamos los juegos familiares. ¿Qué son los juegos familiares? Pues puede ocurrir que un padre, una madre, o sea, te diga: el que tiene el problema es mi hijo. Y nosotros los terapeutas pensamos que cuando nos dicen eso, el problema no es del hijo, sino de toda la familia, de la dinámica familiar. Y el terapeuta familiar trabaja con la dinámica familiar, no con una persona en concreto. Porque trabajando con esa dinámica familiar, muy probablemente el síntoma, imagínate un hijo o una hija adolescente con ansiedad o que no quiere ir al colegio. Son hipótesis, pero
precisamente de eso nos encargamos, ¿no?, en las primeras sesiones de evaluación, de saber qué hay detrás de ese síntoma. Porque, como un rastreo policial, ¿verdad?, tocando todas las pistas del entorno familiar, ¿no? Nosotros le llamamos el paciente identificado, porque normalmente la familia lo señala él. Este niño o esta niña tiene un problema, vamos a llevarlo al psicólogo, y vienen todos, ¿no?, a señalarlo. Y sobre todo cuando es un adolescente, es algo complicado, porque el adolescente se siente muy mal cuando está tan señalado por la familia. Y nosotros le decimos a la familia, este paciente no es, este chico no tiene un problema, simplemente es al que más se le nota que hay algo que no va bien en la familia. Uh-huh. Y en ese momento la familia se queda muy en silencio y empieza a mirar el problema desde otra perspectiva. Claro, porque terapeuta familiar, digamos, que ayuda a la familia, esto es como el foco del teatro, a poner el foco en otra dirección. Claro, porque ellos van con una idea predeterminada de un problema que quizás tienen, pero en ningún momento han escarbado ni ves qué es lo que hay en esas raíces del problema. Claro. Cuando tú llegas, dices, vale, lo que tú me estás diciendo me parece bien porque lo estáis viviendo, pero el problema verdadero es este. Y ahora es cuando hacéis ese trabajo arqueológico, podríamos decir, de excavación. Y de explorar. De explorar, y es cuando la familia se da cuenta que verdaderamente hay algo más ahí abajo que nadie había... Claro, parece como algo muy frío, ojo, nosotros sabemos que cuando alguien acude a consulta, esa historia que nos cuenta la madre, el padre, es la historia de una familia que ha sufrido muchísimo. Claro. Y que ha hecho todos los intentos posibles por arreglarlo por ellos mismos. Nosotros sabemos eso. ¿Qué pasa? Que tenemos precisamente que trabajar con esa historia que nos trae la familia y esas soluciones intentadas, tratar de modificarlas para que sí funcione. O sea, si ha habido cosas que se han intentado y no funcionaron, lógicamente hay que dejar de utilizarlas porque mantienen el problema más que arreglarlo. Y se buscan otras alternativas para solucionar esos problemas. Pero claro que sabemos que la persona que acude a consulta, ya sea terapia familiar o individual, tiene dos cosas, que es mucho sufrimiento y mucho miedo. Se puede decir que la mayoría de demandas en psicología, en psiquiatría, se resumiría en dos. Nosotros podríamos decir que somos sufriólogos y miedólogos, porque las personas cuando tienen miedo sufren muchísimo. Malo es el miedo. El miedo limita muchísimo y crea muchísimo sufrimiento también. La verdad que sí, que el miedo es, bueno, es el arma más temida, ¿no? El miedo. Sí, sí. O sea, es una emoción, como el resto de emociones, tiene su función, incluso una función de supervivencia. La alerta, ¿no? Claro, claro, esto ya en su día, los trabajos de Darwin eran geniales y aportaron muchísimo a la psicología sobre cómo las emociones tienen una función de supervivencia. O sea, el miedo tiene una función, me alerta de que estoy en riesgo y tengo que salir corriendo. Claro, todo en su justo momento. Yo, por ejemplo, ahora que hablabas de eso, se me viene a la cabeza en este caso la ansiedad, ¿no? La ansiedad es algo que tenemos todos estructurados en nuestros genes. Es una alerta cuando hay un cierto problema, pero el problema viene cuando esa alerta sarta en cualquier situación. Cuando donde es desadaptativa, exactamente. No debe desartar, ¿no? O sea, una alerta peligrosa debe desartar esa ansiedad y ponerte alerta. Exactamente. El problema es cuando salta por cualquier cosa. Exactamente. Es, nosotros llamamos desadaptativo. O sea, si viene un león, tendremos que correr, Rafa. Claro. Pero si tenemos muchísimo miedo y no hay leones por ningún sitio, y ese miedo me está limitando cada vez más, hay que buscar ayuda. Claro. Hacemos un pequeño punto y seguido porque yo decía la Sociedad Económica de Amigos del País de Sanlúcar, ¿no? Tenía un lema que decía que al trabajo le sigue el premio. Y en este caso, tu trabajo, tu estudio, te llevó en el 2016 a llevarte el premio a la empresaria del año en Málaga. Imagino que un bonito reconocimiento el que valoren, ¿no?, tu trabajo y tus estudios de años, ¿no? Sí, la verdad es que fue un momento muy bonito, no me lo esperaba para nada. Y fui, bueno, fue junto a varias compañeras, yo fui empresaria del año en Málaga en el sector salud, bueno, pues por llevar 11 años ofreciendo a la sociedad malagueña pues los servicios de, bueno, ayudar a las personas a que tuviesen mayor salud mental, mayor bienestar y mejorar sus relaciones, ¿no? Ya desde el punto de vista de terapeuta
de pareja y familiar. Y fue una alegría y bueno, y una vitamina, claro que sí. Sí, un impulso importante, ¿verdad? Una muchísima ilusión. Es difícil compaginar la parte empresarial con la parte facultativa, ¿no?, de técnico, pero es una labor muy, muy arriesgada, pero muy bonita a la vez, muy bonita. Y por supuesto, sin mis pacientes y sin todas las personas que pusieron su confianza, su vida, sus secretos, su dolencia, su sufrimiento o las historias que me contaban, si no hubiesen puesto todo eso en mis manos y en las manos de mis compañeras y compañeros, yo pues no podría haber hablado de ese premio. Y además tiene que ser muy gratificante. Yo creo que en esta vida todo es tan gratificante cuando se hace algo, ya sea un trabajo remunerado o no, cualquier trabajo de investigación, de arte, de ciencia, y recibe después ese cariño, ¿no?, del que lo sigue, del que lo comparte, en este caso tu trabajo, ¿no?, cuando entran gente con serios problemas y se van solucionando y tú vas como poco a poco van encarrilando nuevamente sus vidas, eso es sumamente gratificante. Eso es una gran satisfacción. O sea, cuando tienes un trabajo tan vocacional, como en mi caso y el de muchísimos compañeros, la mayor satisfacción es cuando te das un alta o te encuentras por la calle o te escriben a los años. Yo a los adolescentes, por ejemplo, le pido que me escriban cartas o que me escriban mails cuando, bueno, pues si necesitan algún día algo, claro. Si, porque es más, y aquí se lo puedo decir a todos los padres que me escuchen, los adolescentes funcionan muy bien a través de la escritura más que la confrontación hablada, porque se relajan mucho los ambientes, ¿no? Entonces, los adolescentes me escriben mucho al cabo de los años y me dicen qué bien están, que se acuerdan mucho de mí, que, bueno, una satisfacción. Hombre, claro que fundamental, sí. Fundamental. Bueno, estás trabajando actualmente en un proyecto que recoge la violencia filioparental. Exacto. Dos cuestiones: ¿qué es exactamente y cómo se llegan a cómo se llega a esos extremos? Bueno, hay grandes teóricos en España, grandes profesionales que se dedican al abordaje de esta violencia filioparental en terapia. Son muchísimos, y si los nombro ahora, pues podríamos retrasar mucho esta entrevista. Pero gracias al estudio, a las aportaciones de todos ellos y que yo he ido recogiendo en mis trabajos, podría decir que la violencia filioparental es aquella violencia que el menor o el hijo ejerce sobre los padres o tutores o personas encargadas de su educación, y que esta violencia pues puede ser verbal, no verbal, física, en todas sus manifestaciones. Porque cuando llega un problema de un cierto calibre a una familia, ¿cómo se debe de atajar? ¿Cuáles son los primeros pasos que debe de tomar algún familiar que quiera atajar un problema grave y serio que se le ha incrustado en su familia? Bueno, cuesta. Imagino que el primero es reconocerlo, perdón, ¿no?, que hay un serio problema y que hay que solucionarlo. Cuesta muchísimo, Rafa, porque los padres, como yo siempre trato de tranquilizarles, y yo les digo siempre, pues esto, digo, hacéis lo que podéis y lo que sabéis. Y así lo es una herramienta para ayudarles a que no sientan tanta culpa y tanta vergüenza, porque en el discurso de un padre siempre está, lo he hecho mal, me he equivocado, y yo siempre digo que todo lo que se hace con toda la buena intención cuenta, o sea, todo cuenta. Otra cosa es que no haya funcionado. Claro. ¿Qué pasa? Que los padres tienden mucho a tapar este tipo de situaciones, bien por el mito familiar de la armonía, de aquí no ha pasado nada. Nosotros los terapeutas familiares lo llamamos familia smile, familia sonrisa, ¿no? Aquí no ha pasado nada, estamos todos bien. Y tienden el típico discurso de los trapos sucios se lavan en casa, no vamos a ir a ningún terapeuta, sin saber que la situación con el tiempo se puede agravar bastante. Tienen mucho miedo de denunciar, tienen mucho miedo de ponerse en manos de profesionales, tanto de servicios sociales, de salud mental, o a nivel de salud mental, pero a nivel privado.
Y te tengo que comentar que en la mayoría de los casos, ya cada vez menos, pero a consulta llegan tarde, cuando hay una denuncia puesta, cuando El problema es serio, más el serio. problema es más serio, Claro. exacto. Es como voy a decir que mi hijo me está hablando muy mal, o me está pegando, o tira, o me rompe la ropa, o me tira, porque en ese tipo de maltrato también está pues esa parte no verbal o no física, que es rompo cosas El por no castigo pegarte, psicológico, ¿no? ¿no? Sí. El miedo, el castigo psicológico y, claro. Bueno, la verdad que cuando llega un problema de eso Es es muy difícil. difícil. También hay que ponerse, como tú bien has dicho, en el papel y en el pellejo de esa familia, ¿no? Que Hay que empatizar hay que mucho con empatizar y ellos. que. Pero sí es verdad que cuanto más ligero se aborde, más fácil quizás se podría ser la solución, ¿no? Exacto, sobre todo es que la culpa es un sentimiento muy absurdo y no ayuda para nada en estos casos. Unos padres tienen que saber que muy, muy, muy probablemente, y es así, lo han hecho lo mejor que han podido, pero que si hay algo que no esté funcionando, rápidamente hay que cambiarlo y hay que buscar una ayuda Claro, profesional. se me viene a la cabeza, bueno, en este caso estamos enmarcados en un espacio, contexto, tiempo, que es el siglo XXI, pero imagínate, Charo, ese siglo de oro, cuando existía ese honor y ese orgullo del apellido y el nombre, y decía, el padre, estás equivocado, y ahí no había, se empatizaba de esa manera, ahí se solucionaban los problemas de otra manera, ¿verdad? Claro, también había una estructura familiar Claro. distinta. A la estructura familiar ahora está como muy desdibujada. ¿Y por qué digo muy desdibujado? Los límites, o sea, los motivos de por qué se llega a esa violencia de hijos a padres, pues son varios. Y uno de ellos son unos límites muy invisibles sobre normas, disciplinas, o sea, para que un hijo, probablemente haya muchos matices más, pero lo fundamental es disciplina y cariño. O sea, es una estructura, o sea, una familia debe ser estructurante, precisamente porque está en pleno desarrollo ese hijo, esa hija, y necesita ese andamiaje para crecer de una forma integral Claro. y sana. Los motivos, pues bueno, los padres están trabajando, digamos que los padres, los dos, están muy ausentes, delegan, el poco tiempo que tienen no quieren dedicarlo a discutir. Y es bastante más fácil pues ceder y ceder y ceder y luego, bueno, pues hay muchos jóvenes que tienen serias dificultades para saber lo que es un no y ahí vienen los problemas. Porque hace cuestión de 2 años, Charo, estuve hablando con una empresa que se dedicaba a la distribución de medicamentos a nivel nacional, muy importante, y me decía, Rafa, o sea, la fabricación de ansiolíticos, ¿no? De medicamentos para luchar contra las ansiedades, contra las depresiones, antidepresivos y ansiolíticos, se habían disparado, pero bueno, una auténtica burrada, ¿no? Es el mal crónico de este siglo XXI. ¿A qué crees tú que es debido a que la población, con tantos recursos como tenemos hoy día, con tantos profesionales, hay tanta tendencia a caer a situaciones de depresión y de ansiedad? Yo sé que es una pregunta Muy amplia, muy muy amplia. interesante, muy interesante y muy amplia, pero te podría decir que hay un miedo a sufrir y una bajísima tolerancia a lo que sería la frustración. Pero eso ha sido Nadie quiere, a siempre, ¿no? ver, eso es muy lícito, nadie quiere sufrir. Yo siempre digo que la tristeza es como la invitada más incómoda a la fiesta, nadie quiere estar triste, pero es que al igual que el miedo, la tristeza, la alegría y otra serie de emociones tienen su función y tenemos que dejar salir todo tipo de emociones. Y es más, tenemos que sentirlas. No, no se puede, igual que te comentaba antes, que por supuesto si hace falta medicar porque forme parte de una terapia combinada, por supuesto que se debe de hacer como una ayuda, como una coterapia. Pero no se pueden medicalizar las emociones. Uno no puede estar anestesiado en ese sentido. El duelo o el luto, pues hay mucha intolerancia a sufrir un duelo, un luto, en todos los sentidos, ya sea por divorcio o por pérdida de ser querido. El duelo, al fin y al cabo, es una despedida de algo, de alguien. Y es en esa despedida necesita un proceso, un tiempo. Y hay personas que necesitan esa anestesia, esa pastilla que le quite el dolor,
que puede ser muy lícito y que te puede acompañar si la angustia es muy alta, pero no es recomendable, porque quizá pienso que estamos perdiendo perspectiva. A consulta nos llegan situaciones que son muy adaptativas que alguien esté triste porque ha perdido a un familiar. O sea, si uno no llora por un familiar, ¿por quién va a llorar? Claro. Entonces normalizamos mucho este proceso y, por supuesto, tratamos de no medicalizar y de, sobre todo, de no patologizar estar triste o tener miedo por una situación. Yo te iba a preguntar que cuál era la función que podía tener en este caso las instituciones y la sociedad en general, pero yo también pienso que las instituciones y la sociedad forman parte de esos problemas. En el sentido, cuando se hacen reformas laborales, que hay una precariedad, entonces ese padre de familia o esa madre de familia que necesita sacar su vida adelante y que no puede, la sociedad le está creando un problema, o sea, las instituciones le están creando un problema, incluso la sociedad, el bullying, el intentar aparentar una vida que no es la tuya, porque hay mucha gente que necesita vivir en ese vacío y en ese limbo estúpido para intentar... La idealización. Idealización. Se llega a la idealización. Entonces, la pareja tenemos, ideal, la familia ideal. Correcto, exactamente. Todo tiene que ser ideal. Exactamente, todo es bonito, todo es bello y aparentamos en las redes sociales o aparentamos en nuestra vida. Intentamos vivir, en líneas generales, vivir una vida que no es la nuestra. Entonces hay ahí como un pequeño triángulo que es la sociedad, el individuo en sí, la sociedad y en este caso las instituciones públicas. Que no sé cuál es esa relación o cómo ves tú que esa relación puede funcionar o si es verdaderamente un problema. A ver, todo está relacionado y todo está conectado y el ser humano es un ser social por naturaleza y depende de la... O sea, la sociedad se ha movido muchísimo y hemos tenido que ir adaptándonos. Por eso precisamente que te comentaba, Rafa, porque una desadaptación también genera más problemas. Y en esa adaptación, por supuesto, que hay una mayor demanda de la sociedad. Hay que estar como excesivamente, como las aplicaciones del móvil, hay que estar excesivamente actualizado. Claro. Sí que hay una mayor demanda y, por supuesto, un mayor estrés. Que es a nivel, además, muy global. Y al ser muy global, uno entra en el discurso de qué ha sido antes, ¿no? O sea, cuando algo es circular, o es un bucle por donde empiezas. O sea, entraríamos ahí en un discurso que daría para otro programa y yo encantada, claro. Pero porque sí, porque la sociedad, los ideales que se persiguen en esta sociedad de bienestar incluso que tenemos... Incluso la educación, ¿no? Esa educación de que tienes que ser el primero, tienes que llegar, al final termina siendo... Hay muchos errores cometidos, claro. En el sistema educativo como está, tal cual está, y creo que se tendría que hacer muchísimas mejoras en todos los ámbitos, claro. En salud, en educación. Yo pienso que la educación es un pilar fundamental y en España se tiene bastante descuidado. Uh-huh. Y Charo, aparcando un poco este tema, que yo sé que es un tema complicado y que amplía un crisol de pensamientos y de variedades importantes, no me gustaría que terminemos el programa sin hablar un poquito de esas terapias alternativas, ¿no? Tenemos Reiki, hipnosis, acupuntura, fitoterapia, muchas terapias alternativas que se han ido fluyendo o confluyendo con la medicina natural, la medicina actual, ¿no? ¿Qué opinión te guardas sobre todo eso? Es algo que está totalmente en boca y estamos viendo en televisión todos los días. ¿Cuál es tu opinión como profesional sobre todas esas terapias alternativas? ¿Tengo que ser sincera? Bueno, te pediría que sí. Yo sé que es a un ver, tema... Yo respeto todo lo que otras personas puedan... Todos los servicios que las personas puedan poner para ayudar a los demás. Yo soy muy, muy social por mi profesión. Por mi vocación y mi formación, no solo como terapeuta, sino como la persona que soy. Cuando me viene un paciente y me dice, he ido a acupuntura y estoy bastante mejor, y yo le digo, todo lo que te funcionó y te hizo estar mejor, bien está. A ver, si es como algo combinado, fenomenal, pero sí que es verdad que estamos sufriendo muchísimo intrusismo profesional. Y cosas tan importantes como son estos temas que hemos hablado, Rafa, como son tus emociones, y la salud, tu familia, la salud de tus hijos,
De alguna manera la psique, la mente, es, el cerebro es el órgano más importante que tenemos. No pongas eso en manos de alguien pues, que no haya estudiado una carrera de psicología o de medicina. Quiero decir, un terapeuta puede ser un médico especializado en psiquiatría o no, o un psicólogo, preferiblemente psicólogo, pero un médico también, claro que sí, que haya hecho después de esa carrera bastantes años de formación en psicoterapia. O sea, no pongas tus manos en alguien únicamente y exclusivamente, ojo, que me perdonen todas las técnicas y terapias alternativas, pero única y exclusivamente no, un no rotundo, que está yendo a un terapeuta, pero por otro lado quiere darte masajes, quiere hacer, vale, pero no pongas toda tu salud mental en manos de alguien que no haya estudiado todo lo que tenemos que estudiar los terapeutas, psicólogos, psiquiatras. Claro. ¿Qué literatura nos aconsejas? Uy, a mí me encanta leer y además de manera muy diversa. Es que hay mucho y además bueno, pues, ¿qué podemos encontrar romántica ahora mismo, en el sentido del libro de papel. En tu mesita de noche que hay ahora mismo, de literatura. Bueno, pues hay mucho. Hay mucho de trabajo y hay mucho de... Yo estoy retomando, porque bueno, me lo leí cuando era muy jovencilla y es que me encanta el Árbol de la Ciencia de Pío Baroja. Hombre. Que es una gran obra. Y además, volver a los clásicos españoles, sí, sí, es la cuna de la literatura. Yo recomiendo siempre clásicos y no clásicos, tanto a chicos o chicas que quieran estudiar psicología. Bueno, pues una de las obras que a mí me animó a estudiar psicología fue cuando leí Los renglones torcidos de Dios, del Torcuato Luca de Tena. Creo que es... Fundador del ABC, ¿no? Exactamente. Creo que es una obra impresionante, es preciosa y que todo el mundo debería de leer a lo largo de su vida. También recomendaría, bueno, pues La Divina Comedia, por ejemplo. De Dante. Intensa, ahí lo profunda. Que pasa es que hay que tener ya una cierta... tener un bagaje, ¿no?, literario para meterle mano a Dante. Es una metáfora de la vida, o sea, es... tiene unos matices y hace unos juegos que, bueno, que... El gran teatro del mundo de Calderón de la Barca es... También es fantástico. Yo diría uno muy bastante más contemporáneo, que sería de Cortázar, que me gusta muchísimo. Uh-huh. Rayuela también. Hombre, lo recomendaría. Rayuela. Y bueno, muchísimos más. Bueno, se me quedan muchísimos en el tintero. Me gusta mucho la poesía. Y bueno, mi poeta favorito lo redescubrí, porque bueno, en el colegio lo descubre, y cuando eres mayor, y lo redescubrí en Granada, en mis años de estudiante en Granada, como es Federico García Lorca. Olé. Y toda la poesía de él, y quizá la poca prosa, pero que tiene, y muy buena, sus obras de teatro, sus ensayitos pequeños y esas cartas a compañeros. Bueno, te podría decir muchísimos libros. Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Bueno, la biblioteca es amplia. Es muy amplia. Y por suerte tenemos muchos libros a nuestro alcance, en nuestra mano, bueno, y que hay que leer. A mí se me quedan muchas cosas. Yo tenía un profesor que me decía, si lees solo de psicología, solo sabrás de psicología. Claro. Y un buen psicólogo tiene que saber de todo. A mí me decía también un buen amigo, dice, si eres de izquierda tienes que leer lo que escribe la derecha. Y si eres de derecha tienes que leer lo que escribe la izquierda. O si no, el pensamiento es... Sería demasiado pobre. Claro, exactamente. Bueno, a mí se me quedan muchas cosas en el tintero, pero eso es bueno porque tendremos la oportunidad de volver a hablar de esto. Es un tema, son temas, yo sé que lo tocamos someramente, Charo, porque son temas complicados, se nos ha quedado hablar un poquito de filosofía y la psicología, que es tan importante, ¿no? Y que bueno, que viene de esas culturas grecolatinas antiguas, ¿no?, y clásicas. Más hay una historia muy bonita con que relaciona mucho la filosofía con la psicología, y más que con la psicología, la psicoterapia. Claro, pues todo eso se nos queda también, pero bueno, tendremos la oportunidad de abrir nuevamente Café de Levante y volver a tenerte aquí. Cuando queráis y pueda estar yo de nuevo por mi tierra. Lo que sí te pediría es cómo encontrarte, dónde te localizan, la gente que quiera saber dónde está tu centro. Quiera consultarme, a mis compañeros, tengo compañeras,
muy formada y grandes profesionales en psicología y en psiquiatría, un compañero también psiquiatra. Nuestro centro se llama Personalmente y está en Málaga capital. Si buscáis mi nombre en la web, Charo Lobato psicóloga, voy a aparecer porque bueno, publicado, escrito. Uh-huh. Y tenemos una web dinámica donde escribimos artículos. La web se llama Psicólogo de Málaga, también me podéis encontrar por ahí. Y bueno, cualquier duda, viene tanto los teléfonos como el correo. Pues ha sido un placer tenerte, Charo. Bueno, yo encantada de que hayas contado conmigo para este espacio. Muy bien, pues nosotros, amigos, bueno, nosotros nos vemos para la semana que viene con más temas, ¿verdad? Con más invitados, con más historia, con más poesía, con más literatura, con más ciencia, aquí en Café de Levante. Ahora le dejamos con nuestro rincón literario de manos de don Eduardo Domínguez Lobato. Que sean muy felices y que tengan muy buenas noches. Y antes de que sonara el despertador, desde la cama todavía, alcanzaba con los dedos el frío extremo de las gafas. Pero quizá todavía era demasiado temprano. Así que pensé, paciencia. Luego, en el baño, justo con la llave del agua caliente a medio abrir, tan solo recorría la palma de la mano un chorro frío, tremendamente gélido, y pensé otra vez, paciencia. Sí, porque eran aquellas las siluetas del aguante, de la espera, del dócil estoicismo y del firme disimulo para mis adentros. Paciencia. Al llegar al juzgado, la vista era a las 12 y un compañero me tocó la espalda. ¿Vienes al de las 10? Porque ahora ha entrado el de las 9:30. Y pensé, qué día, paciencia. Y esperaba, padecía, resistía, transigía con todas las circunstancias. Pensaba, escribía, daba vueltas a mil cosas, como acomodándome en el tiempo, a este tiempo de las cosas. Y al salir, un coche en doble fila que me impedía salir, así de fácil, así de sencillo, ahora y con la prisa que tenía. Un vendedor de cupones en la esquina miraba, tranquilo, pausado, casi indiferente, y al final se le escuchó una sola palabra. Paciencia. Así que para hacer este día un primer otoño, he vuelto a escribir otra palabra mágica en el librito de oro de las reflexiones. Total, ¿para qué te vas a indignar o sobresaltar? ¿Para qué te vas a atormentar, enfadar, inquietar, rebelar o desesperar? Si la vida es como es, ni más ni menos, y solo necesitamos paciencia, casi nada. Y hoy, con otro libro entre las manos, La tregua, de Mario Benedetti, que nos dice así. Lunes 18 de febrero. Ninguno de mis hijos se parece a mí. En primer lugar, todos tienen más energías que yo. Parecen siempre más decididos, no están acostumbrados a dudar. Esteban es el más huraño.
Todavía no sé a quién se dirige su resentimiento, pero lo cierto es que parece un resentido. Creo que me tiene respeto, pero nunca se sabe. Jaime es quizá mi preferido, aunque casi nunca pueda entenderme con él. Me parece sensible, me parece inteligente, pero no me parece fundamentalmente honesto. Es evidente que hay una barrera entre él y yo. A veces creo que me odia, a veces que me admira. Blanca tiene por lo menos algo de común conmigo. También es una triste con vocación de alegre. Por lo demás, es demasiado celosa de su vida propia, incanjeable, como para compartir conmigo sus más arduos problemas. Es la que está más tiempo en casa y tal vez se sienta un poco esclava de nuestro desorden, de nuestras dietas, de nuestra ropa sucia. Sus relaciones con los hermanos están a veces al borde de la histeria, pero se sabe dominar y además sabe dominarlos a ellos. Quizá en el fondo se quieran bastante, aunque eso del amor entre hermanos lleve consigo la cuota de mutua exasperación que otorga la costumbre. No, no se parecen a mí, ni siquiera físicamente. Esteban y Blanca tienen los ojos de Isabel. Jaime heredó de ella su frente y su boca. ¿Qué pensaría Isabel si pudiera verlos hoy, preocupados, activos, maduros? Tengo una pregunta mejor. ¿Qué pensaría yo si pudiera ver hoy a Isabel? La muerte es una tediosa experiencia para los demás, sobre todo para los demás. Yo tendría que sentirme orgulloso de haber quedado viudo con 3 hijos y haber salido adelante, pero no me siento orgulloso, sino cansado. El orgullo es para cuando se tienen 20 o 30 años. Salir adelante con mis hijos era una obligación. El único escape para que la sociedad no se encarara conmigo y me dedicara la mirada inexorable que se reserva a los padres desalmados. No cabía otra solución y salí adelante. Pero todo fue siempre demasiado obligatorio como para que pudiera sentirme feliz. Algo de Mario Benedetti, La tregua. Les habló Domínguez Lobato, Eduardo. Hasta pronto.